tal, amigos de Traveling Temazcalapa? Bienvenidos a un nuevo video. Pues nos encontramos aquí en la comunidad de Santa María Maquisco el Alto en esta edición 2023. Y pues bueno, vamos a estar aquí dos días. El primero es el día de hoy, que me encuentro grabando esta presentación del video el día sábado, porque queremos tener un poquito más libre lo que es el templo de Santa María, para poder captar las esencias que tiene para todos nosotros en esta edición 2023. Y el día de mañana vamos a visitar, porque se realizan lo que son las comparsas. En este caso solamente es una, si no mal recuerdo, si no, ya mañana estaré haciendo la corrección. Pero la verdad es que de esta manera es como queríamos iniciar este video, con esta genial vista que tengo en la parte de aquí atrás. Entonces, pues bueno, bienvenidos, esto es Traveling Temazcalapa. Vamos a conocer un poquito de la iglesia y sobre todo les voy a dejar unas cápsulas de la música que hay aquí, y una muy muy interesante, que es la chirimilla. Esta música, ya me comenta el señor Francisco, si no mal recuerdo su nombre, ya tiene más de 50 años que él está visitando la comunidad de Santa María Maquisco el Alto, y esta tradición, si lo podemos ya denominar de esta manera, está hablando desde que su abuelito, él visitaba esta parte. Ellos nos visitan desde la comunidad de las pirámides, entonces del otro lado de Cerro Gordo. Entonces, perdón. Entonces, pues bueno, ahí estamos al pendiente. Vamos a conocer un poquito más de ello. Bienvenido, esto es Traveling Temazcalapa y comenzamos. Vénganse. Pues ya es otro día, me ven con un atuendo diferente porque vinimos especialmente a la presentación de la comparsa el día de hoy domingo, y queremos conocer un poquito sobre cómo es que se desarrolla aquí en la comunidad de Santa María Maquisco el Alto. Cabe recalcar que esta danza, por decirse de esa manera, es originaria de Chimalhuacán, aquí mismo en el Estado de México, pero nuestro gran amigo Antonio le gusta este tipo de tradiciones y la trasladó aquí a Santa María Maquisco el Alto, para que conozcan de esta bonita belleza de danza y sobre todo de música, que la verdad disfruto mucho escuchar
sus notas y su dedicación de cada uno de estos músicos. Pero voy a dejar la charla y mejor vamos a conocer un poquito más sobre ellos. Vamos a ver cómo es que bailan, vamos a ver los colores de sus trajes, los sombreros, el nivel de detalle que tiene cada uno de sus atuendos de estas personas que participan en este gran baile, que inicia en la entrada de Santa María Maquisco el Alto y tiene como destino final aquí el centro de la comunidad de Maquisco. Entonces pues vamos a conocerlos, vamos a poder observar los detalles que ofrece esta comparsa en este 2023. Vénganse. Vista, me despido de ustedes. Muchas gracias por quedarse hasta esta parte del video. Entiendo que es un poco largo, pero la verdad tratamos de rescatar, de filmar la más esencia de esta fiesta aquí en Maquisco, que la verdad es una belleza y nunca nos va a dejar de sorprender. De antemano, muchas felicidades a todas las personas que lograron hacer posible esta fiesta y muchas felicidades. Vamos a seguir, nos vemos en el próximo video. De antemano, muchísimas gracias. Yo soy Julio. En las fotografías se encontró mi hermano Alonso. Nos vemos.